se nos está diciendo que nosotros somos los que afligimos a Israel. Ahora observa, con, Aqab, con lo que Acab le dijo a Israel, "Tú estás perturbando a Israel." Él realmente lo creía en su manera de pensar. Elías que se aparece con este con este con este esta teología centrada en Dios con mandatos de Dios y él y acá le dice, por favor, métete al sincretismo, métete con la paz a los fenicios, métete con los nuevos altares, eh, sigue los nuevos becerros de Jorobán, por favor, ya, alíñate con esto. Y entonces Elías es identificado como el turbador de Israel. Y Elías, de manera directa, le dice al rey, le dice, tú eres que le ha de Israel. Y, el, y el, el, el problema es teológico, y tú eres el hereje. Tú eres el que ha quebrantado los mandamientos de Jehová siguiendo los Baales y después como ustedes saben, a Acab simplemente confrontado por Elías, termina haciendo lo que Elías le dice que haga. Envía pues ahora y con grama a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ay. Y Acab lo hace. Hace lo que Elías le mandó. Pero el segundo movimiento. Es Elías que confronta a Israel. En el versículo 20. Se nos dice. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo. Dijo hasta entonces Acab es el rey. Y trae a todos al monte Carmelo. Pero el siguiente movimiento. No es Acab y Elías. No es Elías y los profetas de Baal. El siguiente movimiento es Elías confrontando, no los profetas de Baal, ni acab, sino Israel congregado juntos. Y observen lo que dice. Él los condena. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Qué impresionante condenación. Brincando entre dos opiniones diferentes. Elías dice de manera muy clara que los hijos de Israel son tan culpables como su rey, nada más que menos valientes. Siguen brincando entre dos opiniones ahora, eh, no tenemos tiempo, pero la estructura literal del texto, los profetas de Baal van a estar brincando alrededor del altar. Hay muchos altos brincos aquí, que en el, de este texto, y no, no, y no, nada de esto es bueno. La Biblia no honra el brincar en un sentido teológico en absoluto. ¿Por cuánto tiempo van a estar brincando entre dos opiniones? Y después del presente, el asunto muy claro. Si, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Es una claridad increíble. Pero no pierdan la, pierden la matica, matemática aquí. La matemática es importante. Recuerden que a días se ha escondido a 100 profetas de Dios por 50. Los he escondido en una cueva y está comiendo con pan y agua y Ahí encontramos una referencia muy interesante, un texto bíblico, y ustedes conocen el pan y el agua, y los profetas están escondidos en la cueva, y de nuevo, eh, por favor, aguanten la respiración para el capítulo 19, hay una estructura eh, paralela muy importante, no hay tiempo para verlo, pero lo que es importante es que el Señor, de hecho, tiene 101 profetas, nada más que tiene uno aquí. Hay 101 profetas, 100 están en una cueva, dos grupos de 50. Están fuera del escenario. Ahora solo hay uno. Y del otro lado hay 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Son 850 contra uno. Muy, muy interesante. Elías confronta a Israel. Condena a Israel por su infidelidad. Los acusa de estar brincando entre dos posturas diferentes y el pueblo dice en respuesta, nada. No solo están brincando entre dos opiniones. No tienen una respuesta para el profeta. Y de nuevo, la estructura literaria, muy interesante. Lo, el Baal no habla. Y en este punto el pueblo de Israel no habla. Ahora, como pueden ver, hay muchas personas que no hablan aquí. Pero no está. En este caso es el pueblo de Israel, los hijos de Israel que son culpables de sincretismo, idolatría y están brincando entre dos opiniones. No responden una palabra. Pero después, Elías presenta su propuesta. Y después de que él presenta su propuesta, entonces el pueblo responde. Y dicen, y no, aquí no hay mucha convicción. Y de manera dicen ellos dicen en el versículo 24, bien dicho es, pero esto es una manera correcta de convicción. Y cuando dicen, bien dicho, esa no es una confesión de fe, en el versículo 24, eso es simplemente adelante, que se vea, veamos cómo se ve, vamos a descubrir si Baal es Dios, si es Baal, si él es el bueno, vamos a seguirlo, y si Dios es Dios, lo vamos a seguir. Él. El tercer movimiento en el texto es Elías confrontando a los profetas de Baal. Esta es la parte que todos conocemos bien. Este es Elías en la batalla de los dioses, el confronta a los profetas de Baal en los versículos 25 al 29 en el texto. Versículo 25 entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y ustedes conocen esto, prepárenlo primero, preparadlo vosotros primero, pues que eso es lo más, más no pongáis fuego debajo. Entonces, Él les está dando la primera oportunidad y también les está dando la mayor cantidad de tiempo. Él les está dando una oportunidad suficiente como para demostrar que Baal, si era verdad, era el que mostrara que el Dios verdadero. Ellos tenían suficiente tiempo para preparar todo. Y ellos tienen la primera oportunidad y entonces, si Baal responde, bueno, se acabó. Y se acaba el, el acontecimiento, se, se acaba el debate, se acaba el, la competencia. Si responde Baal, van a ir a servir a Baal, van a seguir a Baal. Los profetas de Baal también son muy interesantes aquí. No parecen resistir el reto. En otras palabras, están tan comprometidos con su idolatría que entran a la trampa de Baal y hacen lo que hacen. De hecho, es lo que el hebreo dice, hacen lo que hacen. Eso es lo que hacen los idólatras, hacen lo que hacen. Está aquí en el pasaje. Y hacen lo que hacen, invocaron a Baal. Tomaron el animal que se les dio, lo prepararon e invocaron todo el día, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Ellos, Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos. Yo daría todo por estar ahí. Yo, yo sé cuán tentador es burlarse. Yo sé cuán delicioso es el sarcasmo. Es una de las razones por las que tenemos que tener tanto cuidado con esto como predicadores. Debe ser usado de manera, de, debe ser usado nunca a nuestro propio beneficio, nunca para perjudicar a alguien y de manera muy rara, pero en el caso de esto es la única respuesta apropiada. Y Elías es un artista con esto. Elías conoce la teología cananea, sabe qué decir, sabe cómo decirlo. Nunca la burla ha sido presentada de manera tan hábil como Elías lo hizo con los profetas de Baal. Y aconteció al mediodía, esto es mediodía. Han tenido horas de hacer lo que han hecho, horas de estar saltando alrededor de la altar, horas de estar invocando a Baal. Respóndenos nuestras horas y horas de hacer lo que hacían y están saltando y hacer lo que hacen hasta que Elías se burle ¿qué dice? Ustedes saben esto y ya les gusta. Gritad en alta voz porque Dios es ¿Cómo pueden ver? ¿Creen que tiene oídos para oírlo? Bueno, griten, quizás suban el volumen. O quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Oh, por favor. El Dios vive verdadero, no come, no tiene que atender sus necesidades corporales. Él no cambia de ánimo y no duerme. Salmo 121, versículo 4, aquí el que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá. No tienes que preocuparte porque el Dios vive verdadero. Cambia de estado de ánimo o contempla está reflexionando o está atendiendo sus necesidades corporales y ves eso y dices oh ese es un golpe bajo y se oye como Martín Lutero hablando del Papa y, y se oye como Martín Lutero hablando del Papa y no voy a decirlo aquí ustedes tienen que verlo entonces por qué es que él dice eso por qué es que él dice eso por qué hablar de algo que la palabra apropiada sería escatológica. Consúltalo. ¿Por qué es que él hace esto? Porque si vas a tener un ídolo, vas a tener un ídolo. Eh, tiene ojos y oídos y una nariz, y si él tiene todo lo que se necesita para mostrar tu adoración de fertilidad, adivina qué tiene que tener también. ¿Quieres un ídolo? Tienes un ídolo. Quizás eso es lo que está haciendo. Ahora, yo también, y, y me gustaría haber visto esto, me encantaría haber visto Israel. ¿Cómo habría estado Israel cuando esto estaba pasando? ¿Qué está pensando Israel? Pero hay un pasaje, conforme continúa el pasaje, y continúa el pasaje dice, ellos continúan y también condena que en nuestra época emotiva, sentimental, hay muchos cristianos que adoran y que dicen que tienen una identidad, adoran y son idólatras, son los que se conducen de manera desenfrenada, de manera incoherente, sobre, eh, hay una adoración, la, la adoración excesivamente sentimental no es. Cristianes paga esa adoración pagana y aquí los vemos fuera de control y ahí los vemos clamando a grandes voces y el pueblo de Dios no hace esto. Los idólatras son los que están fuera de control en términos emocionales y quiero que ven aquí un patrón triple al ver la idolatría y se encuentra al final de esto y hay un patrón triple que revela la vacidad de la idolatría y lo vemos aquí en el versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio y ven aquí hay un patrón aquí pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase o pusiera atención hay un patrón triple en el texto hay un triple hay un patrón triple aquí y hay un patrón triple una condenación triple aquí de la vacía de la idolatría hay tres diferentes afirmaciones que se hacen. Una, no hubo ninguna voz. Segunda, ni quien respondiese. Tercero, ni escuchase. No hubo voz. Es uno de los asuntos, es una de las realidades entre la adoración del Dios vivo verdadero y la adoración de los ídolos. Lo, el Dios vivo verdadero no es visto. Los ídolos son vistos. El Dios verdadero no es visto. Él es oído. Él es oído. Esa es la razón por la cual nuestra adoración esencialmente adopta la forma de palabras porque la adoración apropiada de Dios vivo verdadero habla es como mi hermano Ligon Duncan lo dijo de manera tan clara anoche la adoración es regulada por su palabra y es la adoración eh, lo que es el momento de clímax de la palabra, predicación de la, palabra de, John, de la palabra de Dios donde no pensamos que cuando la predicación es si la aquí el punto cuando el predicador está hablando es Dios hablando a través de su palabra a través de su predicador a su pueblo ahora mientras que estoy aquí tomando unos cuantos minutos este es uno de los puntos centrales de la reforma. Esta es la razón por la que, esto es lo que Martín Lutero describió, dada la sola escritura, eh, la centralidad de la reforma, eh, la centralidad de la palabra en la reforma, Martín Lutero dijo, la casa de Dios debe ser un, una casa de voceros. Tiene que concentrarse en cantar himnos, en palabras ordenadas, la predicación y lo que es más importante, la lectura y la predicación de la palabra de Dios. La verdadera casa de Dios es una casa de boca, no es una casa de ojo. Porque a lo que estaba respondiendo Lutero era el instinto básico, intuición de la adoración católica, que era, vengan a ver esto. Vean el drama impresionante de la misa. Vengan a ver esto. Vengan a ver los de, las muestras visuales intimidantes. Vengan a oler esto. Y Lutero dijo, no, no, la adoración de Dios verdadero no es ven a ver esto, es ven, oye a Dios hablar. La, Dios es, la, 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 la iglesia es una boca, es una casa de una boca. Con la, por eso la predicación es una vocación de predicar. La predicación es una vocación de hablar. Por cierto, uno de los mis evaluaciones más favoritas, una de mis evaluaciones favoritas de la reforma es... Al tratar de entender lo que pasó en la Iglesia en Alemania, lo que pasó es que lo único que se pudo explicar, lo que al explicar Peter Lickle hizo la pregunta para explicar qué pasó en reforma, en, con Alemania en referencia a la reforma. Él hizo la pregunta ¿Por qué la gente alrededor de 1550 quería ver al cuerpo de Cristo en la Eucaristía? Pero alrededor de 1500 25 demandó escuchar la palabra de Dios. No es esa una palabra interesante. ¿Cómo es posible que en 10 años la gente que venía esperando ver lo que se les dijo que era el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, en lugar de eso, simplemente en una década, llegan a demandar la predicación de la palabra de Dios? Y él dijo, nadie produjo, nadie, produ nadie presentó una respuesta. Admito que soy ignorante como cualquier otra persona. Bueno, yo quiero ofrecer una respuesta. Siempre la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios transforma. Y cuando la gente comienza a oír la palabra de Dios y un apetito por la palabra de Dios se desarrolla y el pueblo de Dios genuino quiere más y demandame y en última lo demanda. Creo que tenemos una explicación para entender por qué pasó eso. El cuarto movimiento es Elías predicando a en Israel. Entonces, él ha confrontado a Israel, él ha confrontado a los profetas de Baal y por cierto, haciendo lo que hacen. No trates de buscar esto a detalle. Comienzan a cortarse y empiezan a sangrar. Es, es algo grotesco. Es algo, algo que es como una energía. Es una orgía lo que están haciendo. Y levantan la voz y nadie responde. Nadie pone atención. Pero después en este cuarto movimiento, en los versículos 30 a 35, elías el profeta le dice a todo el pueblo, acercaos a mí. Acercaos a mí. Acercaos a mí. Y no se imaginan ustedes la, el temblor con el que se acercaron. Pero lo hicieron. Y Elías les habla en los versículos 30 en adelante. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí en el Monte Carmelo estaba arruinado. Esto es reforma ante los ojos de Israel, Israel vio conforme se acercaron, vieron al profeta reconstruyendo el altar de Dios él restableció la adoración bíblica, la adoración verdadera del Dios vivo verdadero él toma 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, es una reafirmación del pacto todo está siendo demostrado ahí, no es un accidente, nada es un accidente. Cada piedra representando a un, cada una de las, de las, de, de las tribus, recordándole a Israel, el pacto, el Dios del pacto, el Dios que había hecho ese pacto que lo sacó de Egipto. Y él reconstruye el altar. Y después, de, y ustedes saben cómo sigue esto. Él edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una sangre alrededor del altar en que cupieron dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y ustedes recuerdan el eh, tres veces, primera vez, segunda vez el agua tres veces, según primera, segunda, tercera vez, lo hicieron una tercera vez, eh, un patrón triple de agua, de, de llenarlo con agua, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la sangre. El quinto movimiento es Elías orando a Dios. No Elías confrontando a Elías no es, no es Elías confrontando a cab ni al pueblo ni a los profetas, es Elías no es Elías predicándole a el pueblo, sino Elías el profeta de oración, orándole al Dios vivo y verdadero. Versículo 36 al 40. También nota, observarán que Elías no él no está aquí haciendo lo que él quiere, él está haciendo no hace las cosas como él quiere, él hace esto según el mandato de Dios. Él es el principio regulador aquí en el momento del de altar. No en el momento que altar, no en el momento que Elías quiso. Cuando el momento en el que Dios dijo, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, cuando Dios dijo, se acercó el profeta de Elías y dijo, que va Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Este no es a quien corresponda. Esta es una oración al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y observen su oración. No es primero, líbrame a mí sino que sea el manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas de nuevo triple se acuerdan el primer triple no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase aquí Elías hace una oración triple número uno sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel dos que yo soy tu siervo y tres esto es muy importante que por mandato Tuyo he hecho todas estas cosas. Este no es mi plan. Este fue el plan de Dios a través de Elías. Elías no diseñó esto. Dios diseñó esto a través de Elías. Y Elías quiere que el pueblo de Dios observe, lo cual es un recordatorio maravilloso para todos nosotros que somos predicadores de la palabra de Dios. No inventamos esto. Este no es nuestro plan brillante. Este es. El plan perfecto, soberano de Dios, alimentar a su pueblo a través de la predicación de su palabra. Él quiere que el pueblo sepa que el Señor es Dios. Y después observen la afirmación de la soberana de Dios aquí. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién es el Señor del Corazón? ¿Quién es el soberano? ¿Quién explica? ¿Quién es la única explicación suficiente para que alguien pueda dejar el pecado? ¿Quién es la única explicación suficiente para que alguien venga a la fe en Cristo? Él no dijo, por favor, trata de ganarte los corazones de tu pueblo. Oh Dios, tienes una gran oportunidad aquí. Tú haces esto, si haces esto bien y quizás, le, y quizás los ganes. No, Él dice, haz esto Dios, te lo ruego, y muestra que tú eres Dios, y que tú tienes, y que tú de manera omnipotente y soberana, has vuelto el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego. Hay demasiados predicadores que quieren llegar al, al fuego cayendo. Y él, cae el fuego. ¿Y de dónde viene el fuego? Y ustedes saben que viene con un, una muestra magnífica de poder divino. Aunque los profetas de Baal se cortaron a sí mismos, no había voz, nadie respondió, nadie puso atención. Ahora cuando cae el fuego, consuma todo. Consume todo. Y es, es algo tan absolutamente... Hay, hay, esta es una muestra tan clara de poder. Viéndolo se nos dice, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué pasó? La oración de Elías fue respondida tal como él la pidió, que muestra que tú eres Dios en Israel y que tú has vuelto los corazones de el pueblo de regreso a ti. Has vuelto los corazones del pueblo a ti. El texto no termina ahí. Hay un quinto, este quinto movimiento no termina ahí. Termina en el torrente de Cedrón, en el arroyo de Sisón, Y se nos dice que Elías les, les dijo: "Ninguno de esos profetas idólatras escape. Y los llevó Elias al arroyo de Sison y allí los degolló. Esa no es nuestra tarea. <laughs> esa no es nuestra tarea. No es. No es. Si no fue la. Esto es lo que. Ese fue la tarea de Dios para Elias. Muestra lo que Dios piensa de la idolatría. Es una demostración del juicio que ciertamente viene en contra de todos aquellos que no adoran al Dios vivo y verdadero la manera en la que él demanda ser adorado mediante el Hijo, a través de quien redimió a pecadores. Entonces, ¿qué decimos a esto? Bueno, yo diría, como ya lo han visto, que este es un retrato del ministerio auténtico, que Elías no es un superhéroe, pero... Encontramos tanto aliento Para el ministerio al ver esto Cuando se nos dice que somos el turbador de Israel Tenemos que recordar que esto se le dijo a Elías Y Elías de manera apropiada Volteó la situación y dijo No, ustedes, tú eres el idolata Tú eres el que turba a Israel Elías no es un superhéroe Simplemente observen el siguiente capítulo Por favor Los superhéroes No siguen las grandes victorias Al correr a la cueva de donde fueron, comisionados cuando, donde fueron comisionados los otros 100 profetas. Por cierto, Dios habla también ahí. Habla. No se muestra a sí mismo. Habla. Mediante el silbo apacible y delicado en el capítulo 19, versículo 12. No me importa quién eres como pastor. Tú vas a tener ciertos, vas a tener unos cuantos momentos del Carmelo. Así que no leas este texto y pienses, ok, eso es lo que voy a hacer el domingo simplemente déjame llegar al púlpito y voy a recibir y voy a ir directamente del púlpito al arroyo de decisión. Cuando llegas al púlpito, deja que caiga el fuego y el fuego es la palabra de Dios. Pero inclusive como probablemente no has tenido muchos momentos en Monte Carmelo, vas a tener muchas cuevas en el, muchos momentos en la cueva del Monte Oreb, si eres honesto. Y de nuevo ¿Encontramos aliento de Elías? Yo sí. Pero en conclusión, quiero recordarles que oímos más de Elías casi al final del Nuevo Testamento, en el libro de Santiago capítulo 5, versículos 13 al 17, en donde Santiago explica, presentando a Elías como un modelo de oración. Él es un hombre con pasiones semejantes a nosotros. Ahora, eso no significa que solo fue un hombre común y corriente, sino que él simplemente fue un hombre. Es verdad de cualquier predicador. Dios tiene que dotar a los predicadores con el don de predicación. Y él es la explicación del por qué los predicadores están equipados para predicar. Y, y no es que Elías es simplemente un hombre común y corriente, como cualquiera de la calle que, que puede predicar la palabra de Dios. Es que él tiene una naturaleza igual a la nuestra. No era un superhéroe. Simplemente un profeta. Pero ¿cómo dices simplemente un profeta? Estamos viviendo en una época en la que todo predicador del Evangelio va a ser acusado de ser un turbador de Israel y el turbador de los Estados Unidos o turbador del Estado de California, turbador de donde quiera que seas. Uno de mis citas favoritas, León Trotsky. ¿Qué tal? Me voy a aventar aquí. Probablemente soy la primera persona citando a León Trotsky desde el púlpito de Grace Community Church. Una de las citas favoritas de León Trotsky es cuando dijo, quizás a ti no te interese la guerra, pero la guerra está interesada en ti. Bueno, recibe esto de un revolucionario. Quizás no estés buscando problemas, pero el problema está buscándote. Y cuando ves un pasaje como primero de Reyes 18 y todo lo que está contenido ahí, vas a saber esto y vas a saber esto con confianza y vas a saber esto con el ánimo de Elías. Cuando no te interesa turbar a alguien, cuando no te interesa el problema, pero el problema está interesado en ti, vas a saber qué hacer.